Mañana los especialistas de la UGEL serán capacitados en el taller de enfoque y planificación para la gestión de riesgo y desastres en el sistema educativo, manifestó la especialista Lidia Falcón Campos. Sí, buenos días. Efectivamente, el día de mañana y pasado, o sea, 6 y 7 de mayo, se va a llevar a cabo el taller sobre planificación de la gestión de riesgo de desastres en el ámbito de la UGEL Chincha. Este taller está dirigido a los especialistas del área de gestión pedagógica de esta UGEL y a cuatro participantes del área de gestión institucional. En este caso, la propuesta es para la participación del jefe del área de gestión institucional, para el planificador, para el estadístico, para el ingeniero encargado de lo que es infraestructura educativa. ¿Cuáles son los temas a tratar en este nuevo programa? Los temas es en lo que es todo el enfoque en lo que es la gestión de riesgo de desastre a nivel de UGEL, para poder validar los planes de gestión de riesgo de las instituciones educativas. O sea, los especialistas deben de fortalecer sus capacidades en gestión de riesgo para poder llevar a cabo el monitoreo en las instituciones educativas y poder asesorar tanto a los directores como a los coordinadores en gestión de riesgo de desastre. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de este enfoque? El objetivo es fortalecer las capacidades en gestión de riesgo de los especialistas de la UGEL Chincha, del área de gestión pedagógica y a los integrantes del área de gestión institucional, para poder asesorar a los directores y a los coordinadores en gestión de riesgo en temas que corresponden a la gestión de riesgo de desastre. Si bien es cierto de que en el 2007 nos ha dejado grandes secuelas lo que es el desastre ocurrido en esa fecha, el Ministerio de Educación pretende que los aprendizajes de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas, no se detengan aún en situaciones de emergencia. Es por ello que cada especialista debemos de tener fortalecidas nuestras capacidades para poder asesorar si le hubiera la ocurrencia de un evento adverso, poder recuperarnos rápidamente, poder afrontar el impacto y defender el derecho de educación de nuestros estudiantes, principalmente defender el derecho a la vida. Por ello, cada institución debe tener su plan de gestión de riesgo y su plan de contingencia. Entonces es necesario que nosotros podamos asesorar la elaboración de estos planes de gestión de riesgo, los planes de contingencia, para disminuir el impacto negativo de estos eventos adversos. ¿Van